En 1939, Bill y Dave, dos amigos, se reunieron una tarde en un garaje con una idea. Unos meses más tarde nació Hewlett & Packard, una de las empresas informáticas más importantes del mundo. Yo, por desgracia, no tengo ningún garaje donde quedar, pero tengo un lugar mucho más amplio. Bueno, de hecho, todos lo tenemos. Se llama Internet. Hace 3 años, cuando tenía 21, adquirí mi primer teléfono. No era ni el más potente, ni el que tenía la pantalla más grande, pero tenía algo que lo hacía especial. Era el primer teléfono con el sistema operativo Android en España. Como ninguno de mis amigos tenía el mismo teléfono, empecé a buscar en Internet otra gente que compartiese los mismos intereses que yo. De esa forma conocí a Paolo y Dani, un madrileño y un sevillano, con los que no tenía nada más en común que el mismo teléfono. Paolo me comentó que había creado una web que hablaría sobre Android y pretendía tener una comunidad de gente a los que les interesasen las mismas cosas. No cabe decir que me apunté de inmediato y allí empezó mi aventura. Contrariamente a lo que muchos de vosotros podáis pensar, empezar una cosa no cuesta nada. Con unos pocos euros ya teníamos una web funcional. Con mucho trabajo y sacrificio, pues poco a poco las visitas fueron subiendo. Cuando hablo de constancia, me refiero a mucho trabajo. Me levantaba pensando en el blog, desayunaba, comía pensando en las cosas que tenía que mejorar, cenaba pensando ya en lo que tenía que hacer al día siguiente. Y contrariamente a lo que todos vosotros penséis, yo estaba encantadísimo con ello. Quien no lo estaba tan encantado era mi novia, pero eso es otro tema. En fin, a lo que íbamos. Yo en ese momento estaba haciendo una cosa que sin saberlo era mi pasión. En mi caso son los teléfonos móviles, en los de otro la fotografía o la música. Todo el mundo tiene su pasión, aunque aún no lo sepa. Con todo esto no quiero decir que todo haya sido un camino de rosas. Han habido problemas, han habido peleas, pero todo se ha solucionado. Por ejemplo, hace un tiempo decidimos crear un par de blogs adicionales de temáticas diferentes al paralelo. ¿Por qué? Pues no sé, para variar un poco los temas, pero yo creo personalmente que básicamente era para comprobar si podíamos repetir el éxito. Ese mismo éxito que habíamos conseguido con la web. ¿Era nuestro trabajo cuestión de suerte o sencillamente era mucho trabajo y constancia? Pues bien, uno de los blogs no le van mal las cosas, pero el otro sencillamente fracasó. Todo el trabajo, constancia, horas dedicadas de muchísima gente, esfumadas de un plumazo. Y esto que nos ha pasado a nosotros, te puede pasar a ti, te puede pasar a ti. Es que es lo más probable, os puede pasar a todos. ¿Nos arrepentimos de ello? Ni por asombro. Gracias a esa experiencia hemos aprendido muchísimas cosas. La más importante de todas es que lo que vosotros pensáis que es una idea genial, la mejor del mundo, pues sencillamente a la mayoría de la gente no le interesa. Así que un pequeño consejo, si tenéis la ocasión, comentad vuestra idea al máximo número de gente y escuchad sus críticas. Pero en resumen, si un proyecto no ha funcionado, no pasa nada, el próximo funcionará. Lo más maravilloso de toda esta historia es que es todo virtual. Con Paolo y con Dani hablábamos por mail, por chat, pero no nos vimos hasta pasado un año. Un año entero de trabajo sin vernos. Lógicamente, a medida que han ido aumentando las visitas, se ha sumado más gente. Juanma, Dani, Miguel, Isma y muchísimos más. Como comprenderéis, hay muchos de ellos que aún ni siquiera he visto. Pero bueno, ahí está la gracia. Podemos decir que somos como una pequeña redacción. Tenemos nuestros horarios, nuestra pequeña jerarquía, nuestras tareas, pero con la particularidad de que todo lo hacemos en nuestro tiempo libre y desde casa. Y es que hoy en día, gracias a Internet, ya no existen barreras geográficas. Puedo trabajar yo con una persona de Madrid, de China o de Estados Unidos, no hay ningún problema. Tampoco existen barreras económicas. Todo nuestro desarrollo y todo lo que utilizamos es completamente gratuito y funcionamos sin ningún problema. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Claro que nos gustaría ganar dinero con el blog y hacernos millonarios, ¿a quién no? Pero, lamentablemente, no siempre es posible. De hecho, nunca ha sido nuestra intención. Todo lo que me ha aportado esta web, a nivel personal y profesional, es mucho mayor. Gracias a implicarme de esta manera, con este proyecto, he podido conocer a muchísima gente. He podido descubrir cómo funciona una empresa por dentro, las cosas buenas y las cosas no tan buenas.
He desarrollado mis habilidades informáticas, he podido conocer a compañías y ver cómo funcionan por dentro. Y como he dicho, he conocido a muchísima gente, gente que me ha impactado mucho en mi vida. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que si tenéis una idea, un proyecto, adelante con ello. Seguid, dejad que os apasione, que os envuelva. No tengáis únicamente el dinero y los beneficios económicos como único objetivo. Primero aprended, disfrutad, todo lo demás ya vendrá. Pero os quiero comentar una cosa mucho más importante. Lo más importante... Bueno, lo más importante de todo que quiero decir es... Ay, disculpad un momento. Esto pasa. Vale, estas cosas. Veamos, a ver qué me cuenta. A ver. Como apasionado de los pingüinos que soy y amante de las redes sociales, esto me parece una buenísima idea. Pero bueno, realmente no sé si va a triunfar. No sé si voy a ganar dinero con ello. Lo que sí que sé es que me lo voy a pasar bien. Voy a aprender mucho y voy a disfrutar con ello. Con todo esto, os quiero decir que si tenéis una idea ahora mismo, un proyecto, intentadlo. Intentadlo, porque nunca sabéis lo que puede pasar. ¿Quién me iba a decir a mí, hace 3 años, que por empezar un blog con 2 amigos iba a acabar yo hoy aquí delante de vosotros? Yo, desde luego, no. Buena suerte.